Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo 308 en Twitter y en Telegram. Y hoy vengo con la cola. Hoy qué día es, madre mía, qué día. Antes de nada, son las 20:59, pero no sé de qué día es exactamente. No sé de qué día, vamos a mirar. Aquí no pone la fecha, aquí Linux, madre mía. Miércoles 30 de enero del 2019, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Bueno, me tenéis en otro vídeo, opinión. No es una vídeo de revisión porque ya todo el mundo conocemos a Linux Mint 19.1 TESA. Pero que, bueno, otro vídeo de opinión de la distro Linux, la distro Genio Linux, que por fin me ha quitado el distro hopping. Ya sabéis que me he quedado solamente con Linux Mint como distro madre, como distro principal. Que sí, que de vez en cuando subiré algún vídeo review de alguna distro nueva a YouTube, pero simplemente por tener contenido en el canal, no por otra cosa, ¿no? Así que bueno, además hoy vengo malamente porque llevo un par de días enfermo, tres, convaleciente, tomando una alta medicación para mitigar, en fin, los efectos de la pachuchez que tengo, ¿no? Y me duele un poquito, bastantito. Sí, así que vengo medio drogado por la medicación. A lo mejor digo más tonterías de la cuenta, así que me vais a perdonar. Bueno, me encuentro Linux Mint 19.1 TESA con Cinnamon. ¿Por qué, Alex, has elegido Linux Mint y por qué has elegido Cinnamon? ¿Y por qué? ¿Qué decía Moriño? ¿Por qué? Antes de nada, ya sabéis que. ¿Qué iba a decir? Madre mía, que no recuerdo. Vamos a minimizar por aquí. La música que meto, siempre meto música libre, intento. Alguna vez meto música con derechos, pero lo que pasa que hoy en día en esto de YouTube está muy... hay muchos cazadores que, bueno, no sé cómo explicarlo. No sé, he leído por ahí un artículo en mi... ¡Ay, que me duele, leñe! En mi... ¿De esto cómo se llame? En mi canal Telegram de San Borejo Geek podéis encontrar el artículo sobre el tema de la gente que va por YouTube reclamando derechos de autor que no son suyos. Bueno, yo la música siempre intento meterla con el libre. Aquí tenéis la lista de reproducción que está sonando en este momento de SoundCloud, soundcloud.com, Free Copyright FLP. Siempre la dejo en la descripción, la cajita de descripción del vídeo, donde podéis encontrarla siempre, ¿no? Así que, bueno, me encuentro aquí en Linux Mint 19.1 Cinnamon. ¿Por qué has elegido Linux Mint Cinnamon, pues para quedarte en tu distro, digamos, de base? Esto ya lo he explicado en audio en mi podcast Hombre Jugui. Y bueno, pues considero a Linux Mint realmente una distribución moderna. Sí, moderna. Me vais a permitir, ahora se lo digo, que la llame moderna. Porque yo ya sabéis que soy muy cosas de modernos, ¿no? Y bueno, pues para mí es una distribución moderna, es una distribución muy estable, muy sosegada, muy tranquila, que va despacio pero segura, siempre va apuntalando todo el trabajo. Es decir, no hace un trabajo ahí por todo lo alto, todo lo bestia, va, y luego ya se derrumba. No. Es una distribución que, aunque es derivada de Ubuntu, tiene un escritorio propio como Cinnamon, que ya sabéis que es una, digamos, una salpa de Genome, ¿no? Pero ya con vida propia, porque Cinnamon a día de hoy pues es uno de los escritorios GTK más completos que existen, ¿eh? Ojo al dato. Entonces, aquí veis, por ejemplo, el propio panel de control o configuración de sistema de Cinnamon, todas las categorías, apariencia, preferencias, hardware, administración, que realmente es muy, muy completa. Es una distribución con una interfaz gráfica, es decir, con un escritorio, en este caso Cinnamon, canela, traducido en español, que es muy fácil de usar, de interactuar con él. Siempre decimos, es una distro muy, muy amigable para la gente que viene de Windows o para la gente que viene de MacOS.
Y yo diría que para toda la gente, no simplemente para la gente que viene de Windows o solamente para la gente que viene de MacOS. Hoy en día realmente el escritorio Cinnamon ha avanzado bastante, tanto en usabilidad como en consumo de recursos. Andará entre 600 megas en vacío de inicio, dependiendo del hardware. No es lo mismo usar un escritorio Linux con los drivers libres, ejemplo de los drivers Nouveau de NVIDIA, los drivers de AMD, que no sé cómo se llaman porque ya sabéis que no suelo usar AMD, y los drivers Intel o los drivers propietarios de NVIDIA. Por ejemplo, con los drivers propietarios de alguna gráfica como ejemplo NVIDIA, consume más de inicio. Pero ojo, digamos que una distro empiece de inicio en vacío con 500 megas de RAM, 600 megas de RAM, no quiere decir... A ver cómo lo digo. En cuanto que abras, por ejemplo, el Google Chrome o el Firefox, que son los dos que yo uso, a día de hoy considero que prácticamente Google Chrome y Firefox son los únicos navegadores que a mí me dan una garantía. A mí, ¿eh? Opera, Brave, Chromium, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí, que soy un nombre sencillo y normal, y bastante atractivo, por cierto, esto me lo digo yo. Pues me basta con Firefox para una mayoría de cosas y con Google Chrome para otras cosas. No tengo que investigar más. Bueno, pues entonces, una distro que comience, a lo mejor, es que mi distro comienza con 300 megas de RAM y Genome o Plasma, o bueno, Plasma ya menos, ¿no? Pero antes sí, pero ya menos. Y Genome comienza con prácticamente 1 giga de RAM. Realmente, para la gente que tenga poquitos recursos en memoria RAM, sí. Pero para la mayoría de equipos hoy en día que parten con la base de 4 GB de RAM, esto ya no tiene mucho sentido, en el sentido de que, aunque comiences con 100 MB de RAM, en cuanto que abra Firefox o Google Chrome, se te dispara, porque es el propio navegador quien dispara el consumo de RAM, ¿no? No el escritorio ni la propia distro en sí. Entonces, sí hay alternativas de navegadores web mucho más ligeros que Google Chrome o que Firefox en este caso. Pero para mí, pues no me sirven, ¿no? Porque si no cogían de una cosa, cogían de otra cosa. Y realmente yo ya estoy habituado a Mozilla Firefox y a Google Chrome, que lo uso también para algunas cosas. Así que bueno, no vamos a entrar ahí ahora a debatir quién es el mejor navegador. Bueno, Linux Mint Cinnamon, a diferencia de escritorios como Genome, del cual ya sabéis que yo siempre he sido genomero, me gusta Genome, no, nunca lo he escondido, a diferencia, por ejemplo, de escritorios como Plasma es un escritorio grandísimo, muy, muy, muy personalizable, súper, súper, súper completísimo, y a diferencia de otros escritorios más simples, como puede ser Mate, como puede ser XFCE, bueno, pues a diferencia no. Vamos a decir, ¿cómo vamos a decir? Me he metido en un jardín yo solo y no sé cómo salir. Bueno, digamos que también tiene un centro de control o una configuración de sistema bastante potente, ¿no? Más completa que Genome, tan completa casi, digamos, no como Plasma, pero tan completa como Plasma, más completa que Mate, más completa que XFCE, más que Pantheon. Y todavía no me están perdonando aquel vídeo, madre mía. Bueno, seguimos, que me meto yo solo en un tema que no me gusta ahora mismo. Bueno, ya sabéis, el propio menú de Cinnamon, pues bueno. A izquierda categorías, a la derecha tenemos todas las aplicaciones que están dentro de cada categoría. Aquí también podemos agregar favoritos, dependiendo de los favoritos que agregues aquí y de los leñes de los programas de software que instales, pues a lo mejor se te pone el menú este un poquito más largo o más corto, en fin. El color se puede cambiar perfectamente, no sé, vamos aquí por ejemplo en temas. Tenéis para elegir muchísimos temas. Y perdóname porque es que me duele muchísimo el brazo. Y cada vez que me duele, pues me cuesta hablar. Bueno, pues fijaros una curiosidad, que yo he dejado el nuevo tema de Mint. Ay, perdón. El nuevo tema de Mint Y, que siempre lo cambiaba por el tema AR, incluso lo instalé. Pero he visto ya que con el tema Mint Y, el propio verde de Linux Mint Cinnamon me hace.
me queda perfecto, me viene bien a la vista, no me molesta. Se integra perfectamente con todo el sistema, se integra perfectamente con todas las aplicaciones y bueno, lo único que he cambiado aquí, también abajo, por ejemplo, no recuerdo si lo traía puesto este u otro, el Mint Y Dark para lo que sería el tema Cinnamon, y veis cuántos tiene a elegir, una auténtica maravilla, una auténtica virguería de variaciones del propio tema Mint Y. El tema de controles o lo que sería el borde de ventana también lo he dejado en Mint Y. Y fijaros cuantísimos temas tiene para elegir de Linux Mint, del nuevo tema de Linux Mint Y. Y lo único que he cambiado, el fondo de pantalla que es horrible, el que trae Linux Mint por defecto, más feo y no nace, pero bueno, cambiar el fondo de pantalla es nada, un par de segundos. Ahí como este maravilla. Perdóname otra vez nuevamente. Y el tema de iconos Papyrus. Ya sabéis, en mi blog, salmorejogeek.com, pues tenéis las instrucciones pues para esto, ¿cómo se llama? Pues para ver cómo se ponen los Papyrus. Simplemente ponéis aquí Papyrus PPA. Y bueno, los iconos Papyrus vuelven a tener un repositorio PPA para Ubuntu y basadas. Ya estabais aquí las instrucciones para agregar los iconos Papyrus, que se van actualizando con bastante frecuencia, ¿eh? Ojo. Entonces, como veis, tenemos aquí lo que sería el aspecto gráfico bastante fácil de configurar, mucho más que MacOS, mucho más que Windows, y a la altura de cualquier otra distribución General Linux, de cualquier otro escritorio, ¿no? Plasma, Genome menos, pero se puede personalizar también Genome, XFCE, Mate, etcétera, ¿no? Pantheon, no sé yo cuánto. Vamos a ver, planteo. Bueno, que bueno. Y luego, pues para las preferencias, fijaros cuantísimas preferencias tenemos para ¿cómo se llama? Para configurar todo. A mí lo que me encanta, bueno, lo que se puede hacer aquí, se puede hacer en Genome, se puede hacer en Plasma, en XFC, no recuerdo, perdóname, es esto de las esquinas activas, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, yo le he puesto aquí que al posar el puntero a la rima del puntero de la esquina superior izquierda, pues me las presente todas las aplicaciones que tenga abiertas y minimizadas, lo que sería en esta especie de exposé, ¿no? Creo que se llama. Y para mí es muy cómodo, ¿no? Para ir cambiar de aplicación simplemente arrastrando el puntero hacia la izquierda superior esquina. Izquierda superior esquina, parezco el maestro Yoda, ¿no? Izquierda superior esquina, tú puedes. Bueno, pues, y bueno, lo podemos configurar prácticamente todo. Y aquí tenemos todo. No vamos a enseñarlo todo porque esto ya está más que visto. En el tema de hardware, pues también, pues fijaros que es una auténtica maravilla, ¿no? En mi caso, que me dedico a hacer vídeos y a grabar podcast, pues fijaros también todo perfectamente reconocido. Mi mesa de mezcla, los auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, y el tema de administración, pues administrador de controladores, cortafuegos, origen del software, usuarios y grupos y ventanas. Es decir, que el tema de lo que sería el madre mía, a ver si puedo acabar el vídeo. El tema de lo que sería el configurar el propio sistema, pues es bastante accesible, no bastante fácil, no hace falta tampoco ser un genio, ¿no? Pues para configurar esto. Tenemos un típico panel estilo, digamos, estilo Windows, Windows XP, Windows 10, ¿no? Pues aquí los iconos de sistema, los iconos en el SysTray se muestran absolutamente todos, no como en otros escritorios, Genome. Y bueno, pues tenemos aquí todo, ¿no? Perfectamente. El menú todo bien organizado, tenemos software relativamente moderno, el kernel que sí más antiguito, pero siempre hay que tener en cuenta que Linux Mint toma de base a Ubuntu LTS, es decir, que el kernel que trae Linux Mint, el 15 y algo, pues es el que trae el Ubuntu en sus propios repositorios, ¿no? En mi caso, ya os digo que no es necesario, pero yo sí lo hago por gusto, siempre pongo el de Liquorix, liquorix.net. Entramos aquí y aquí están las instrucciones, liquorix.net. Ya sabéis que Liquorix es un kernel optimizado para equipos de escritorio, multimedia y estaciones de trabajo y de juego, ¿eh? Es decir, que es un kernel preparado para dar tralla, un kernel toflama.
Esto flama, flama, flama. Y bueno, ojito también con el kernel Liquorice, y si lo combináis con los drivers propietarios NVIDIA o si lo combináis con los drivers propietarios de AMD. En mi caso uso Intel, una Intel HD530, no me voy de Intel porque ya no me hace falta ninguna otra. Y bueno, pues las instrucciones para Debian y las instrucciones para Ubuntu serían, o Linux Mint en este caso, sería muy, muy fácilmente agregamos el repositorio PPA y luego en mi caso 64 bit. Lo que sería instalamos el kernel y los GA, las cabeceras del kernel. Actualmente ya están por el 4.20, ¿veis? 4.20.0-5, es decir, la revisión 5 del 4.20, que sería, supongo yo, el 4.25. Vamos a entrar en kernel.org. Y veis como tenemos el 4.20.5. Y aquí, pues, en vez de los chicos de poner el Liquorice el 4.25, ponen el 4.20.0 y luego los cambios. Cada cambio de cada numeración de cada rama de 4.20, 4.20, 1, 2, 3, 4, 5, pues lo van metiendo como si fuera un parche, ¿no? Por eso es 4.20.5. Y bueno, pues funciona en equipos modernos. A mí, yo tengo una placa base MSI B150M Mortar, un Intel i5-660, 6600, con una Intel HD530, que no es tampoco un procesador para tirar cohetes, ¿no? Que basta suficientemente para cualquier distribución o sistema operativo. Y 18 GB de RAM, DDR4, 5, ya no recuerdo. Y bueno, pues perfecto, ¿no? El 420 pues va perfecto. ¿Qué más se le puede pedir a Linux Mint? Pues lo que cualquier escritorio moderno. Multimedia, juegos, oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tú puedas hacer con Windows, quitando prácticamente esos programas grandísimos, propietarios, digamos, toda la suite Adobe, esta de multimedia, de audio, de vídeo, digamos, el tema de los grandísimos programas de Apple, ¿no? Digamos, pues también el este de vídeo, que no recuerdo ahora cómo se llama, el GarageBand, etcétera, pero tenemos equivalencias siempre más o menos, arrimadas, completas hacia los, no a la política esta que se llama arrimadas, ¿no? Más o menos cercanas a las opciones de pago, grandes opciones de grandes compañías como Adobe, como Apple, como Microsoft. Pero siempre hay una equivalencia para gente que tampoco requiera una cosa muy especializada, no sea, yo qué sé, un estudio de Hollywood que está editando la última de los Vengadores, que también se usa, programas de género Linux o web libre en los estudios de Hollywood. Ojo también, ojo con eso. ¿Qué más podemos pedir realmente de Linux Mint? Pues es un escritorio bastante completo, ¿no? Tenemos el navegador de archivos Nemo, por ejemplo, aquí. Vamos a quitar los archivos ocultos. Y bueno, pues realmente muy completo. Para lo que yo hago, no es Dolphin de Plasma, todos lo sabemos, que Dolphin de Plasma ahí no tiene rival. Pero bueno, es más completo que Finder de MacOS, más completo que Finder de MacOS y más completo que el explorador de archivos de Windows, que no sé cómo se llama, supongo yo que se llamará explorador de archivos de Windows. Y por lo demás, pues herramientas propias que trae Linux Mint, pues, y más todas las herramientas que tenemos en repositorios de software, es decir, las propias herramientas de Linux Mint, más las propias herramientas y los propios programas que vienen ya en los repositorios de Ubuntu. Y bueno, pues yo no sé qué más queréis que os cuente de Linux Mint. He tenido muchísimas distribuciones Linux distintas. He probado muchísimas distribuciones Linux distintas. Una las he probado un rato, otras dos ratos, otras tres ratos y otras meses. Pero ya me tenéis aquí. Y realmente, ¿qué queréis que diga? Yo de aquí prácticamente ya no me muevo, ¿no? Porque realmente, no en mi caso, ¿eh? Porque esto cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona, pues siempre le gustará una cosa, le gustará otra cosa, porque por suerte, hay mucho donde elegir en el tema genio Linux y en el mundo del software libre. Por suerte, vuelvo a repetir,
que luego ya estaría el tema de la fragmentación. Bueno, eso vamos a dejarlo ahí aparte, ¿no? Pero por suerte hay mucho donde elegir. Entonces, también quisiera lanzar un aviso. Quisiera lanzar un aviso. Vamos, antes de lanzar un aviso, voy a ¿cómo se llama aquí? ¿Dónde está aquí el? ¡Ay! ¡Madre mía! Es que cada vez que muevo el brazo. Vamos a entrar aquí, por ejemplo. En Synaptic, me vais a permitir que entre en Synaptic. A mí me encanta esta herramienta. Aunque esté el programa típico de el de Genome, de instalar, etcétera. Pero a mí me encanta el Synaptic. Bueno, decía, a pesar de que yo muestre Linux Mint, mañana pueda mostrar Deepin, mañana pueda mostrar KDE Neon, mañana pueda mostrar Fedora, OpenSUSE. No quiere decir esto que yo esté pidiendo que cambiéis de distribución. Me han comentado algunos privados, etcétera. No, no, no. Yo es que tengo un canal de YouTube y subo vídeos de YouTube. Y tengo el canal monetizado. Soy partner. No hay ningún secreto. Eso se ve en mi perfil de canal de YouTube. Subo de vez en cuando algunos vídeos, pues para si caen unos centimitos, pues para pagar el samurajockeys.com, que son 50, casi 50 euros al año. Y ya está. Y para hacer algunas donaciones, si me llega, ya está. Es decir, que no que con este vídeo no quiero decir que cambie todo el mundo a Linux Mint, o con el vídeo anterior de Deepin, no quiero decir que cambie todo el mundo al Deepin. Simplemente subo vídeos de distro Linux porque me gusta, no por otra cosa, ¿no? Pero si ya vosotros queréis cambiar cosas vuestras, ojo, no me echéis la culpa a mí, ¿eh? Es que no, 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 yo no soy un influencer, no, no, no me considero un influencer, en todo caso, un influencer rural. Bueno, os quería enseñar los PPAs que uso. Ya sabéis, los archivos los personales de software alojados en la plataforma Launchpad de Ubuntu. Pues uso el de reproductor de Diff, uso el del kernel Lee Queries que hemos visto antes, uso el NeoFish, que sería este, para tener siempre el último NeoFish. ¿Qué más uso de PPA? Uso el Simple Screen Recorder, que es el que está grabando, que es para tener el último Simple Screen Recorder. Uso el Papyrus, los iconos Papyrus, que hemos visto antes. Y uso el X-Swap. Este de Swap parece el de los hombres de Harrelson, los Swap, el equipo este de intervención rápida especialista de Los Ángeles, ¿no? De Estados Unidos. ¡Tirirí, tirirí, tirirí! Los Swap. Bueno, esta es para tener los últimos drivers Mesa. Ya sabéis que el Mesa es un conjunto de herramientas gráficas, pues para el tema de todo el soporte gráfico Linux, 3D, etcétera, 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 que lo podéis encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no? Os van a dar en mi blog Mesa. Y lo encontráis aquí. Este artículo ya tiene un tiempito, iba por la versión 18. 1.3, pero ya se ha actualizado, ¿no? Pues aquí tenéis el repositorio del PPA oficial. Oficial, pues para tener los últimos driver Mesa. Ya que estamos aquí, ya que cuando hice este tuto iba por la versión. Lo hice en la Linux Mint 19 y tenía la versión de aquel tiempo 18.1.3. Vamos a ver, ya que estamos aquí, por qué versión vamos ahora mismo, ¿no? De Mesa. Vamos por la 18.2.8. ¿Ok? Bueno, pues ya está. Es decir, esos PPA tengo. Tampoco es decir que tenga mucho, 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 pero tampoco tengo poco. Estos que son repetidos, ¿ves? Veis, perdón, que pone SRC, sería el repositorio de fuentes y ese sería el punto deb. Fuentes y punto deb, ¿ves? Pero es el mismo repositorio. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 PPA. Con eso ya me basta. No necesito nada más porque en realidad no soy, no sé, no soy un hombre que requiera de mucho software, ¿no? Pues para vivir en el día a día, en cualquier sistema operativo, ya no solamente en Linux Mint, ¿no? Si nos fijamos aquí, por ejemplo, en accesorios, pues tengo lo típico que viene en Linux Mint. Aquí no creo que haya puesto yo nada de mi parte. En gráficos, pues he puesto el Inkscape, aparte de lo que ya venía instalado, el BFNIR, no lo uso, pero por costumbre lo instalo. Es un visor de imágenes muy, muy, muy ligero que yo usaba hace mucho tiempo en OpenBOSS. En CrashBand, fijaros, CrashBand, qué bonita distribución aquella.
En internet, pues yo he instalado el Google Chrome y he instalado el Telegram por mi cuenta, el otro ya venía. En oficina no he instalado nada, no uso suites ofimáticas, pero hay que tener siempre el LibreOffice por si. Pero no, nunca lo abro, todavía no lo he abierto, ni aquí ni en ninguna otra distro, porque no uso. Uso el Etcher, que es para hacer discos USB Live de distribuciones, es decir, USB Live, USB autoarrancables de distro Linux. Aquí he instalado el Audacity, el Clementine, de ambos de repositorios. Me he conformado con las versiones que vienen. No he instalado PPA, Genome MPV, MPV Media Player, Ozen Audio, VLC y el Simple Screen Recorder. Creo que estas son las que he instalado por mi cuenta. A lo mejor alguna ya venía, no recuerdo, pero bueno, esto es lo que tengo. En administración he instalado Gparted y lo demás ya venía. No he instalado nada más. Y en preferencias, pues son las típicas preferencias que hemos visto antes, ¿no? Aquí, en las preferencias, en la configuración del sistema. Realmente, pues Linux Mint, en una distribución, pues con las que estarás al día, en lo que a software propio de Linux Mint se refiere, ellos se encargan de actualizar el Firefox, correr su cuenta. Aparte de las propias aplicaciones bellísimas, tremendísimas de la propia gente de Linux Mint, a mí me encanta, por ejemplo, el editor de textos que tiene, me parece una auténtica maravilla. La X Apps, es decir, las propias aplicaciones de Linux Mint. Este se llama Set, es muy fácil de recordar. Yo, para lo que hago, me sirve Set, me sirve Gedit, me sirve Kate, me sirve Mousepad, es decir, cualquier editor de textos simple y plano, pues me sirve. El reproductor de vídeos propio de Linux Mint, que también se llama este, creo que es el reproductor multimedia. Y bueno, pues es que yo uso Google Chrome, uso Firefox, uso un reproductor de música, en este caso uso DAADIV, como he visto antes. ¿Y qué más? Y no sé. Y uso, pues para grabar el de este, ¿cómo se llame? Para grabar uso el Simple Screen Recorder para grabar los vídeos, como estáis viendo, y poco más. Es decir, que no me complico mucho la vida. Yo diría que Linux Mint podría ser la distro casi perfecta para usuario de escritorio. Casi perfecta, porque la perfección no existe, siempre hay algún fallito. Y ya sabemos que en todos los sistemas operativos se comportan de manera distinta en distintos hardware. Es decir, a lo mejor Linux Mint a mí me va a mí perfectamente aquí, como estáis viendo, una auténtica gozada, una auténtica maravilla, gracias a los chicos al equipo en general de Linux Mint. Ya hemos hecho varias do donaciones a esta distro. Y a lo mejor en mi hardware va muy bien mi hardware del 2016. Si tú te has comprado un PC última generación, portátil última generación, y no te va tan bien. O tienes un portátil o un PC más viejito y no te va tan bien. O tienes AMD o ATI, cualquier otro. Es decir, que esto es así, ¿no? Pero en Windows también pasa, ojo, que en Windows con los propios controladores, con los propios drivers de los componentes que tú tengas en tu propio PC, a veces no va muy bien, ¿eh? Y cambia de una versión a otra el comportamiento del equipo. Apple y su MacOS ya un tema distinto, porque Apple desarrolla software para su hardware y hardware para su software, son un mundo cerrado y la simbiosis es total, pero aún así también los equipos de Apple tienen sus fallitos también, ¿eh? Ojo, por eso digo que ningún equipo, ningún sistema operativo, perdón, ningún sistema operativo es perfecto. Pero si digamos, en mi caso, siempre enfocado al usuario doméstico, que es mi caso, el usuario doméstico que consume contenido multimedia, oficina, audio, vídeo, YouTube, etcétera, 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 para un equipo doméstico, un usuario final, Linux Mint es la distribución Linux o la distribución general Linux casi, casi perfecta. Es muy raro que te falle el Linux Mint. Es muy raro que te deje tirado, que te deje colgado. Es muy raro que te pase algo gordo. Sí, tú vas al foro de Linux Mint y encontrarás
gente publicando problemas, porque en todas, ya hemos dicho antes, o ya he dicho antes que varía mucho, ¿no? Y depende de la versión del kernel, una distro no se comporta igual en distintos hardware. Pero un hardware, digamos, normalito, un hardware, digamos, compatible más o menos con el kernel de Linux, no vamos a tener problema. Ya sea el Linux Mint o cualquier otra distribución de Linux o en el Linux. El kernel Linux cada día va avanzando, cada versión va avanzando más y más, va teniendo nuevo soporte para las nuevas cosas, para el nuevo hardware que va saliendo. Ya sabes, eso se encarga el equipo del kernel Linux con Torvalds a la cabeza. Y bueno, y realmente no es que haya grandísimas complicaciones hoy en día, ¿eh? Ya no el Linux Mint, sino en cualquier otra, pero si quieres una distribución Linux que tenga una tranquilidad, que tú digas, yo quiero trabajar, centrarme en mi trabajo, no centrarme en la distribución, no tirarme un día entero averiguando por qué no me funciona esto, mirando foros ingleses, alemanes y turcos, porque es un decir, ¿eh? No, lo he escogido al azar. Pues si tú quieres centrarte en tu trabajo, que el sistema operativo trabaje para ti y tú no trabajes para el sistema operativo, pues Linux Mint es tu distribución. Ojo, que si eres un Linux from scratch, que te quieres hacer todo desde cero y tirarte una semana configurando tu sistema, es también tu opción, tan válida como la mía, la comodidad mía que ya tengo ya hoy en día. Si quieres instalarte una ARS de cero, perfectísimo. Oiga, señora, señorita, caballero, señor, lo que quiera, la instala. Si quieres una Gentoo, vámonos más lejos, una Gentoo, pues también. Si quieres tirarte días y días compilando programas, etcétera, porque te gusta, es totalmente válido. A mí me gusta cacharrear con micrófonos, con mesas de mezcla, etcétera, etcétera, y simplemente, aunque no grabe, estoy cacharreando siempre por detrás. Y entonces, si a ti te gusta cacharrear en tu sistema, es totalmente válido. Ahora, ojo, si ya eres cómodo, ya eres una persona cómoda como yo, con la pachorra ya que tengo ya a mi edad, y ya quiero sentarme delante del PC o delante del portátil y disfrutar de mi sistema operativo, trabajar con mi sistema operativo sin tener que pasarme días y días configurando mi sistema, pues es otra opción totalmente válida. Y dentro de esta opción válida siempre recomiendo Linux Mint por encima de cualquier otra distribución. Y sí, sigo usando mi terminal, aunque algunos digan que usar la terminal es de autistas, yo sigo usando mi terminal porque me encanta. Aún teniendo hoy en día en Linux la opción de prácticamente hacerlo casi todo sin recurrir a la terminal, pues a los que nos gusta y punto. Así que vamos a dejar el vídeo, que me ha salido bastante largo. Quería hacerlo más corto, pero bueno. Linux Mint 19.1 TESA. Ya sea en Cinnamon, ya sea en XFCE o ya sea en Mate. Me parecen las tres, la opción con tres escritores distintos, fantásticos. Mejores para cualquier usuario que quiera simplemente encender y trabajar. Dentro de Cinnamon, XFCE y Mate, sin desmerecer, ojo, sin desmerecer a Mate y sin desmerecer a XFCE, Cinnamon lo considero más completo, más actual. Y también tenemos la opción de Linux Mint Debian Edition, la versión basada en Debian, paquetes un poquito menos actualizados que la versión de Ubuntu, que es esta, porque siempre va sobre Debian estable, la Linux Mint Debian Edition, pero bueno, el escritorio de Cinnamon sí lo tenemos al día en la versión Linux Mint Debian Edition, ¿no? Yo creo que nada más. Este sería mi opinión sobre una distribución Linux para el hogar, para el entretenimiento y la diversión. ¿Por qué no? Entretenimiento, diversión y trabajo diario. Linux Mint 19.1 TESA Cinnamon, la que recomiendo para todo el mundo. Pequeño, bajito, grande, moreno, rubio, lo que quieras, para todo el mundo.
Nada más, Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Me podéis dejar cualquier cosa en los comentarios, siempre que sea cosas agradables. No, he tenido que borrar últimamente muchos comentarios. No sé la gente para qué comenta ese tipo de cosas. No os molestáis, bloqueo y borro. Y bueno, y nada más. Nos seguiremos viendo por aquí en YouTube y en mi canal de Telegram. Arroba Salmorejo Geek, ahí podéis estar informados no solo de mi Salmorejo Geek, sino de todo lo que voy encontrando por ahí que creo que merece la pena compartir. También me tenéis en Twitter como arroba yoyo308, me tenéis en Telegram como arroba yoyo308 y en mis podcasts Salmorejo Geek, Audio Momentos, Kilo Radio, Frecuencia Improvisada, Cosas de Modernos, Activando la Manzana, que también tengo un podcast de Apple, no solamente uso Linux, también uso Mac, como ya sabéis. Y nada más, nos vemos en otra ocasión. Chao, hasta otra.